Platense. La pelota en acciones de peligro, que lo vamos a revisar en los comentarios de Ramón Mifflin y Julián Fernández. Lindo partido, buen partido, emotivo, bien jugado, con un San Martín que salió desde un inicio a proponer, hizo el gasto y le llegó el gol muy rápido, ¿no? Ahí vemos el cabezazo de Domínguez, que no le pone la fuerza necesaria para poder batir. Sí, ese primer tiempo, Ramón, donde tuvo mucho más la pelota San Martín, ganaba los costados, ganaba también en el área rival porque cabeceaba, pero los remates y la efectividad estuvo de mano de la visita. Y aquí viene la jugada de que abre el marcador. Dos veces ganan jugadas de fricción los delanteros de Ayacucho, y eso permite que Mimbela quede solo con balón. Y es el que más sabe. Mimbela pues tiene una habilidad tremenda y tiene un pie exquisito, el pie izquierdo. Y ahí vemos el empalme, la pone justo donde tiene que colocarla. Claro, porque es un balón a media altura que si no está bien parado y uno no goza una buena técnica, puede ir a parar a la tribuna tranquilamente. Le pone el empeine con sutileza y suavecito. Mejora la actitud de San Martín en el segundo tiempo. Sí, sí. Yo creo que San Martín hizo el gasto. Hizo todo. Los 90. Desbordó por derecha, desbordó por izquierda. Intentó con Domínguez. Hizo el fútbol para Domínguez. Ponce, un gran partido. Yo creo que ese muchacho necesita oportunidades en la selección. En el 1-1 siempre ganaba. Alguna falta que no le cobró el árbitro. Acá viene la buena jugada de Cáceres para cambiar al pie derecho y la espalda. Esta es una distracción defensiva total de Ayacucho, sí, porque hay más jugadores de Ayacucho que de la San Martín, pero no están bien ubicados. Un golazo porque se eleva justo. El pase es perfecto. El chiquitito este Cáceres que juega muy bien. Y aquí venía lo mejor, porque luego el empate sigue dominando San Martín. Y como en el primer tiempo Melgar corrige la punta izquierda con Huerta, aquí nota que había perdido el medio y le da ingreso a Joya, lo libera Colán por derecha. Y esta es clara, ¿eh? Sí. Si no es por la rapidez de Duarte. Muy bien, Duarte. Muy bien, Duarte. Fue uno de los valores más altos de la San Martín. Había ingresado Can, que pone el gol polémico, ¿no? Y claro, este es gol polémico, pero yo me inclino con toda seguridad que ha sido gol. Había salido lejos Villasanti. Mira dónde está. Lateral. Mira dónde está este jugador. El pie de Ortiz, de Penalillo, perdón, va, me parece a la misma altura del balón. Rodríguez, la pelota lo viene a buscar a Rodríguez y cuando rechaza, se va hasta el fondo del arco. Y no es que el paraguayo Ramírez está parado en la línea, está parado adentro. Adentro con todo el cuerpo. Y un paso adentro, le diría Ramón. Sí. Y esta es increíble de Gary, porque de un despeje, él encuentra el balón y aquí, qué suave. Sí, sí. Ahí tiene que meter un fierrazo con esa zurda. Él le pega bien.